Adrián Uribe nunca imaginó que llegara a su vida un proyecto similar al que ahora protagoniza, como Tú no hay dos, donde él es cabeza de elenco y además de hacer dos personajes completamente opuestos uno del otro, además de combinar en la misma historia drama y comedia. No, la verdad no estaba dentro de mis planes. Cuando me lo ofrecieron fue así como de, híjole. Créeme que la pensé mucho, la pensé mucho. Y la primera semana de grabación fue para mí muy dura y yo entré en crisis aquí entre nos. Te puedo decir que dije, ¿qué hice? ¿Por qué acepté? Esto va a estar muy rudo. Son 6 meses, o sea, ahorita ya llevamos octubre, noviembre, diciembre, enero. Estamos en el 5º mes y sí ha sido bien duro, pero no me arrepiento. Creo que fue la mejor, como te repito, la mejor decisión que pude haber tomado haber aceptado este gran proyecto. Agradecida, pero tan dura ha sido la experiencia que quizás sea su primer y último protagónico en novela. Créeme que no, yo creo que no sé si vuelva yo a hacer un proyecto de telenovela, pero lo que sí te puedo decir es que estoy feliz de haberlo hecho. Adrián está viviendo el mejor momento de su carrera. Todos quieren con él. Nosotros los guapos, 100 mexicanos dijeron, la telenovela que graba, Investigador de la Máscara, Infelices para Siempre, película con Consuelo Duval, gira también con ella y otra gira con Omar Chaparro. He sido muy bendecido, la verdad. Yo solo te puedo decir que pues la vida me ha premiado porque hace un año y medio, como mucha gente supo, estuve muy delicado de salud. Y mira, eso fue el 2018, 2019, ¡pum!, me vino con todo. Hice, creo que fue el año que más proyectos hice. Gira en Estados Unidos con Omar, gira en Estados Unidos con Consuelo Duval, reality, la serie, Los Guapos, 100 mexicanos, ahora esto. No puedo estar más que agradecido con la vida. Y en lo personal, ni hablar, totalmente enamorado. Y también en lo personal, bendecido, o sea, con romance. El amor llegó a mi vida. Bueno, ya tenía el amor, pero no de pareja. Soy muy, muy afortunado, pero bueno, mira, gracias a Dios estoy muy contento, muy, muy satisfecho en todos los aspectos. Lo que se ve no se juzga. Tengo ojito de borreguito a medio morir, así que este 14 de febrero se festejará en grande. Oye, ¿y este año boda o no? Pues no, todavía estamos disfrutando, disfrutando la relación y ya veremos después, a ver qué pasa. Adrián partió pastel con equipo de producción y algunos actores de Como Tú no hay dos para festejar sus primeros 100 llamados de grabación. Televisa Espectáculos, Moisés Casab.